the eyes. See a shrink, call a priest, ask the least as lead deceased. Death is final and you cannot press rewind. Don't jump when the sound of a scream is music to me. A sound that says 15 years full-time therapy. Trauma and fear, it sings in my... We're going to a show about death. You're gonna be fine on the other side. You're all gonna die, you're all... Swing low. It was a February day when your dad came by before going away. A U-Haul truck in the driveway. Gente, quiero contarles que Cuatro Haces Calzados abrió su tienda online finalmente con envíos a todo el país. Hay calzado para hombres, para mujeres, para niños. Con envío te llega al toque toque, lo pedí, lo tenés, bebé. Una buena noticia es que las primeras 50 personas que pongan mi código Sofi Morandi van a tener un 20% de descuento en su primera compra. Soy Papá Noel. I know. Ah. Y como info adicional, quiero destacar el gran laburo de mi madre, mamá te amo, porque dentro de todo este quilombo se propuso sacar la tienda y pudo sacar la tienda online, que ya está funcionando. Están respondiendo millones de WhatsApp todos los días, responden al toque, las consultas, todo. Así que mamá, te felicito. Y para los que no conocen Cuatro Haces, es una empresa familiar que empezó mi abuelo en Neuquén hace 55 años. Fue ahí donde tuve mi primer laburo como asistente. Te juro, atendía, vendía zapatos, todo. Bueno, nada, es una empresa multimarca, así que van a poder conseguir las mejores marcas de calzados. Y bueno, ya tienen su tienda online, envíos a todo el país, lo repito. Las primeras 50 personas que pongan mi código tienen 20% de descuento. Y agárrate, un éxito, gente. Los amo, mamá y Ave. Paz y amor for everyone. Paz y amor for everyone. Con esto en la cabeza, no lo sé. Me reí mucho con el vivo de Lucas y Lourdes, son unos hijos de puta. No sé por qué siempre la digo yo igual. Chúpenla. Ah, los amo, me hicieron reír mucho. Y otra cosa, con respecto a mis historias de lo de Cuatro Haces, que digo que es la empresa familiar, la zapatería, todo, me están diciendo que es re parecida a la historia de Kinky. Y sí, o sea, no es lo mismo claramente, pero cuando yo quedé en Kinky fue como re loco porque era como mi primera producción grande. Y yo decía como, qué loco, voy a estar como rodeada de cajas de zapatos, que fue lo que me pasó siempre en Neuquén, siempre que iba a la zapatería. Entonces fue re loco, y cuando mi abuelo me fue a ver al teatro también se re emocionó por eso, como que re casualidad toda la vida, ¿no?